Jaque Mate Rey 2, este es Rey Tigre. Jaque Mate Rey 2, este es Rey Tigre. Responda, Jaque Mate Rey 2. Responda, Jaque Mate Rey 2. Este es Rey Tigre. Responda, Jaque Mate Rey 2, este es Rey Tigre. Este es Rey Tigre. Responda, Jaque Mate Rey 2. No sé de dónde salió, pero seguro que nos da gusto verlo. Ese tanque nos tuvo en esa zanja por una hora. Bueno, si se hubieran quedado en terreno más alto, esto no les habría pasado. Cabo, ¿estás solo? A mi compañero lo mataron una milla atrás. ¿Va a seguir deambulando por las montañas con esa cosa o pertenece a alguien? ¿Es usted Saunders, segundo pelotón, compañía K-361? Así es. Pertenezco a usted, sargento. No tengo tiempo de hablar contigo, Billy. Soy un mensajero llevando un mensaje de Teniente Hanley para el sargento. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Sabes que no debes preguntarle a un mensajero algo así. Nos vamos a ir. ¿Se van a ir? Ya me escuchaste. Bien, ¿a dónde? Otra vez interrogándome, Billy. Bueno, yo solo trataba de averiguar. Solo estaba sacando ventaja de nuestra amistad para obtener información. Un lugar llamado Burray. Parece que hay una pequeña granja en la colina. Little John, esa granja en la colina tiene algunas cosechas. ¿Que no todas la tienen? Uh-huh. Oye, ¿cómo le va el nuevo cabo? ¿A quién, Cross? ¿Ese es su nombre o su apellido? Apellido, John Cross. Sabes, es un tipo muy extraño. Es decir, es bastante reservado todo el tiempo. Estoy seguro de que no me ha dicho más de dos palabras desde que se unió al escuadrón. Eso es probablemente porque siempre estás hablando, Billy. Nunca le das oportunidad. Es algo más que eso. Hay algo muy raro. Es muy extraño, Little John.
Ya sabes cómo soy para presentir cosas. Sí, como la vez que presentiste que no había alemanes en la playa Omaha. Ah, bueno. El problema contigo, Billy, es que te preocupas demasiado. ¿Por qué no te relajas y disfrutas la guerra como el resto de nosotros? Bueno, tú acuérdate de lo que te digo, Little John. Ese tipo Cruz tiene un problema. Nosotros también, Billy. Una pequeña granja en la colina. Hoy presentamos El Próximo en Comando. Tomaremos el camino principal a Bobre y luego nos dirigiremos hacia el sur. La granja está ubicada en una loma empinada, justo pasando los árboles. Bueno, ¿y por qué es ese lugar tan importante, sargento? De acuerdo con el teniente Hanley, el escuadrón se está reagrupando para un ataque hacia el norte. Los alemanes tienen un gran arsenal de armas aquí en Manners. Tratamos de sacarlos, pero no pudimos. Así que tendremos que ir alrededor. Esta granja tiene la mejor vista de toda el área en todas las direcciones. Nuestro trabajo es negarle al enemigo el terreno alto. Mantenerlos ciegos para que no puedan ver lo que está sucediendo abajo. Lo tomamos. Nos mantenemos. Hasta cuando se nos ordene lo contrario. Pero si ese terreno es tan importante para ellos, ¿por qué envían solamente un escuadrón? ¿Por qué no una compañía? No quieren llamar la atención. ¿Cuántos alemanes habrá ya? Ellos no están seguros. Tal vez no hay ninguno. Lo averiguaremos cuando lleguemos ahí. Perfecto. ¿Por qué siempre nos tocan estas apestosas misiones? Si te hace sentir mejor, Kirby, la compañía G va a enviar un escuadrón para asegurar una colina sobre nuestro flanco. Solo somos una pieza en la máquina. Bueno, yo no sé usted, sargento, pero esta pieza se está cansando de que le estén disparando. No sería tan malo si hubiera algún futuro en ello. Como tal vez ser ascendido de vez en cuando. Claro que para cuando llegue ese momento traerán a alguien de fuera que ni siquiera ha caminado un kilómetro con el escuadrón. No te escuché quejarte cuando Cross te quitó ese tanque de la espalda, Kirby. Estén listos para partir en una hora. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos, pregúntale. Sargento, ¿qué es lo que piensa de las bicicletas? ¿Bicicletas? Sí, Little John acaba de comprar una. Si no vamos a regresar aquí, no me gustaría dejarla. Podríamos traerla con nosotros, estaríamos mecanizados. ¿Podríamos cargar con más paquetes, munición extra? Este es un escuadrón de infantería, Little John, no un acto de circo. Significa que no... Bueno, así es la guerra. Little John... Habla con el sargento de alimentos, que la ponga en el camión de la cocina. Oiga, no había pensado en eso. Alístense. Cross. Lamento lo que dijo Kirby hace un momento. Siempre hay uno en cada equipo. Sí. Cross, tengo entendido que estaba con el 423. Así es. Lucharon hasta llegar a Rouen, ¿no es así? Mordange, Gauny, Nayon. Yo los dejé en las afueras de Vernon. No puedo creer el hecho de que por primera vez nos hayan enviado a alguien que ya ha peleado. Por lo general siempre es un novato salido de la academia o de la escuela de cocineros. ¿Por qué no solo me pregunta, sargento? ¿Preguntarle? ¿Por qué fui transferido? De eso se trata toda esta conversación. Usted es de esos sargentos que tiene que saber todo acerca de sus hombres, en especial de su próximo en comando. ¿No es así? Creo que me confunde con el capellán. No tiene que decirme nada. Sargento. Escuche, no sé de qué habla. Solo trabajo aquí. Hago lo que se me ordena. Se me ordenó subir a esa colina y a quién llevar conmigo. Usted es uno de ellos. Partimos en 30 minutos, doble carga básica de municiones, ametralladora ligera y raciones para 3 días. Si algo le sucede a usted en esa colina... Usted estará en comando a menos que quiera quitarse esas insignias. Protegeré la espalda como escudo, ¿cierto? Yo no dije eso. Lo insinuó. Escuche, Cross, todos estaríamos en el suelo si no hubiera derribado ese tanque. Y digo todos, pero no espere que se lo agradezca por el resto de la guerra. No espero nada de usted, sargento. Entonces solo quédese 2 pasos atrás de mí y uno a la derecha y nos llevaremos bien. 30 minutos. El sargento dice que te apresures con esa... ¿Algunas veces no sientes que nosotros hacemos todo el trabajo? Es decir, si el escuadrón necesita una nueva ametralladora, ¿quién va a conseguirla? Nosotros. La cosa está llena de grasa, ¿quién la limpia? Nosotros. ¿No te cansas nunca de quejarte, Kirby? Es la señal de un buen soldado, chico. ¿No es verdad? Sí, eso dicen. ¡Ja! Les dejo eso de besar traseros a ustedes, ¿bien? Una raya más en mi manga no significa nada para mí. Te atraparon una vez, ¿verdad, Kirby? 2 veces. Nunca pusieron nada en mi expediente de servicio porque solo era un líder temporal de escuadrón. No te puedo imaginar como un líder, Kirby. ¿Por qué no? Solo no puedo.
Tenía el mejor escuadrón de todos. ¿Y por qué te atraparon? Fue cosa de política. No es lo que sabes en este pequeño ejército, amigo. Es a quien conoces ahora, a ese tipo nuevo, Cross. Él es un ejemplo. ¿De qué? De la política. Bueno, es decir, él es un buen soldado, eso se nota, pero eso no los detuvo cuando lo transfirieron. Y puedes estar seguro de que él no lo pidió tampoco. Porque él fue vendido como todo sin saber por qué. Tú averígualo. Encontrarás que nuestro nuevo cabo solo le pisó a alguien los dedos. Si alguien sabe sobre pisar dedos, eres tú, Kirby. ¿Por qué mejor no te mueres, cabeza de burro? No le pongas atención, Little John. Él es su peor enemigo. ¿Quieres apostar? ¡Ah, qué cabeza hueca! Sí. Ese amigo Cross seguramente pisó fuerte los dedos de alguien. ¿Listo para partir, sargento? Sí, señor. Mantenga su radio encendido. Quiero estar en contacto con usted todo el tiempo. Y Saunders, no importa lo que pase, están solos. Si algo sale mal, no podemos hacer grandes movimientos para ayudarlos. No al menos por 24 horas. Si podemos tomar esas armas en Mammers y atraparlos, podríamos ahorrar días, semanas de pelea. Usted y su escuadrón están ganando tiempo para el escuadrón. ¿Preguntas? Una. Cross. ¿Qué hay con él? Eso es lo que quisiera saber, teniente. Hablaré de eso con usted cuando regrese. ¿Por qué no ahora? Si hay problemas, podría ser esa colina más difícil de escalar. Él es un buen hombre, sargento. Si no lo fuera, no se lo hubiera asignado. Usted lo sabe. Sí. Sargento, lo veré cuando regrese. Buena suerte. Gracias. Muy bien, ya estamos listos. Vamos, adelante. Kirby. Sí. Tú y Cage ayuden a Billy y a Little John a cargar munición. Seguro. Aguarde. ¿Tú y Billy creen que llueva a Little John? Bueno, no exactamente, sargento. Verá. Date vuelta. Sí, ya veo. Te dije que pusieras la bicicleta en el camión de la cocina. Lo hice. Lo intenté. El sargento a cargo solo tenía espacio para el cuadro y los pedales. Sí, él tuvo que dejar una caja de huevos para eso. ¿Estás seguro que no será mucha carga para ti? Porque si lo es, podríamos dejar la ametralladora. Sí, puedo, sargento. Me alegra. Cross. Sí. ¡En marcha! Muy bien, paso doble. Preparen el arma. Cross, Kirby. Sí, señor. Vengan conmigo. El resto quédese aquí. Vamos. Thank you.
sucede, Cross? ¿Ibas a dejar que el alemán le disparara al sargento? Mi rifle se atascó. ¡Estás mintiendo! ¡Está mintiendo, sargento! Silencio, Kirby. ¡Él iba a dejar que lo...! ¡Dije silencio! Ve abajo. Trae a los otros. ¿Qué esperas? Ve. ¿Qué pasó? Como le dije a Kirby, su rifle se atascó. ¿Cuánto tiempo nos irán a dejar aquí? El sergento dijo que 24 horas o más. Tal vez menos si los alemanes se dan cuenta que estamos aquí. Sí. Little John. Sí. Revisé el espacio de cabeza de esta cosa 5 veces y aún no puedo apretar el gatillo. ¿Apretaste el barril? Sí. Atrasó un espacio. Pensé que hará una vuelta. Un espacio. ¿Sabes? Es impresionante cuánto sabes de armas. No, es en serio. La forma en que manejas las ametralladoras, los rifles, las balas, todo. Está bien, ¿qué sucede? ¿Qué? Bueno, no estás adulándome por nada. ¿Hiciste algo malo, Billy? Bueno, no fue mi culpa. ¿De qué hablas? Escuché un sonido cuando veníamos subiendo por la colina. ¿Un sonido? Sí, sí, debí haberla rasgado con una piedra o algo. ¿Rasgado? El neumático, mira. Desinflado. Como un globo. Te dije que tuvieras cuidado, Billy. Bueno, fue un accidente, lo siento. ¿Qué es tan gracioso? Pensaba que el doctor podría arreglarla. Él es bueno remendando cosas. Bueno, será mejor que lo pongas a trabajar a nuestro favor. Porque estoy a punto de tirar la toalla contigo, Billy. Bueno, dije que lo sentía. Pues no lo parece. ¿Sabes lo que es conseguir un neumático de bicicleta en este país? Nada me gusta más que sepultar alemanes en la lluvia. ¿Contactaste al teniente Hanley? Hace como 10 minutos. Dijo que nos contactaría a la hora empezando la medianoche. Bien. Kirby. Sí. Tú y Cage releven la guardia después de Billy y Lily John. Está bien. El resto trate de dormir. Cross. Quiero hablar con usted. Preguntaré una vez más, Cross. ¿Qué pasó allá abajo, en el sótano? Ya se lo dije. Su arma no se atascó. Está bien, me congelé. Eso tampoco lo creo. Entonces, ¿qué es lo que crees, sargento? ¿Que soy un cobarde? Usted no es cobarde, eso lo demostró. Entonces, ¿por qué no me deja en paz? Porque me debe una explicación. Yo a usted no le debo nada. Recuerde, se supone que soy el tipo que debe estar 2 pasos atrás de usted y 1 a la derecha y todo estará muy bien. Bueno, ya no más. De ahora en adelante estará enfrente de mí, en donde lo pueda ver bien. Tenía razón acerca de usted, ¿verdad, sargento? Usted es del tipo que tiene que saber todo de sus hombres. Solo de los que puedan hacer que me maten. Sargento, alguien viene. Brockmeyer, ¿qué están diciendo? ¿Dónde está? ¿A no hacer el mantir?
Son mensajeros. Traen abastecimiento para sus tropas. Tengo el que está a la izquierda. Aguarda, Liri John. Quizá haya más. Si se escapan, tendremos a más alemanes de los que imaginamos. Cage. ¿Sí? Tú y Cross vengan conmigo. ¿Qué piensas, gente? Están solos. Cross, tome al que fue a la granja. Cage, tú y yo tomaremos al otro. Vamos. ¿Lo tiene? Sí. Sí, lo atrapé. Parece desabrido. Espera un momento, apenas estoy viendo. Añádele otra bolsita de café. ¿Quieres tomártelo o pintar con él? Escucha, Davis, ¿quién está a cargo de este trabajo, tú o yo? Tú. ¿Y de quién es este casco? Tuyo. ¿Y el café? Le echaré un poco más. Oiga, Doc. Mira lo que encontré detrás de la granja. ¿Cree que funcione? Podemos intentarlo. Estará listo en un minuto. Con eso debe servir. Dame un destornillador. Ahora solo volteamos la válvula y abrimos.
Aire. Despacio. Despacio. Ahí está. Oigan, funciona. Shh. Escuchen. Creo escuchar una fuga. Dame esa cubeta llena de agua, Billy. No hay burbujas. No hay burbujas. Si alguna vez decide dejar la medicina, podría abrir un taller. Little John, el sargento te envió a reconocimiento. Lo hice. Revisé toda la parte trasera de la colina. No vi nada. Le diré al sargento. Sí, señor. Sí, señor. Está amaneciendo ahora. Sí, señor. Sí, señor, lo haremos. Entendido, fuera. El escuadrón ha avanzado poco por la tormenta. Necesitan otras 12 horas, tal vez más, si el clima no mejora. Así que nos tenemos que quedar aquí hasta que todos estén sanos y salvos, ¿cierto? Después regresar ahí abajo a punta de tiros. Eso fue lo que el hombre dijo. El hombre espera demasiado, si me preguntan a mí. Nadie te preguntó, Kirby. Sargento, Little John dice que todo está bien atrás. Esperemos que permanezca así. ¿Dónde está Cross? No lo he visto. ¿Buscaste debajo de las camas? ¿Trataba de ayudar? Bebe un trago, sargento. Está ebrio. Así es. Aquí, sírvase. Hay mucho más de ese vino. Escondí mi propia elección. Por supuesto que se va a acabar. Creo que si jugamos bien nuestros naipes y lo racionamos con mucho cuidado, debemos tener suficiente para que nos dure hasta el final de la guerra. ¿Qué dice si nos quedamos a beber hasta que todo acabe? Lo que dure más 6. Deja que los otros tengan la gloria y les disparen. Nosotros nos quedaremos justo aquí. A esperar, donde hay paz y calma. ¿Qué dice? ¿Sabe? Aún está enfadado conmigo. Porque dejé que ese alemán lo sorprendiera por la espalda. No lo culpo en absoluto. Es decir, si yo fuera usted. Pero no lo soy, ¿verdad? Soy su próximo en comando. ¿Qué fue lo que dije? No, ¿qué fue lo que dijo? ¿Usted dijo que lo había confundido con el capellán?
¿Cómo pude cometer un error como ese? Usted no se parece al capellán. No tiene perdón en sus ojos, sargento. Sin compasión. ¿Alguna vez se lo habían dicho? ¿Alguna vez alguien le había dicho que un hombre puede tener razones por lo que hace? ¿Cómo dejar que ese alemán me disparara por detrás? ¿Cree que yo quise que eso pasara? Dígame usted. No. Pero tenía miedo de que pasara. Sí. ¿Por qué? Porque ya hubo otra colina. Porque ya hubo otra granja igual a esta. Pensé que no quería saber de mis problemas. ¿Qué sucedió en la colina? Un hombre murió. No había un alemán en 10 kilómetros y un hombre murió. Nos enviaron a la colina antes del anochecer. Éramos 7. El escuadrón del sargento Colton. Él al mando y yo estaba detrás de él como siempre. Él dijo que nos mantuviéramos juntos porque estaba bajando el sol y entonces, cuando llegamos a la cima de la colina, nos separamos. Y yo fui a la granja. Estaba solo y estaba oscuro. Y cuando volteé para salir de la granja, vi algo moverse. Era la sombra de un hombre. Así que disparé. Y hubo un grito. Y los demás llegaron corriendo y alguien traía una linterna y la encendió. Aún antes de que la luz se encendiera, yo sabía quién era. El sargento Colton. Yo lo maté. Así que lo levanté y lo cargué hasta abajo de la colina. Y no dejé que nadie lo tocara. Trataban de decirme que fue un accidente. Pero lo único que escuchaba era el grito. Noche y día, durante una semana, solo el grito. Y cuando me recuperé fue en un hospital de evacuación. Me mantuvieron ahí por un tiempo. Y me dieron una opción. Podría transferirme a otro escuadrón o quedarme ahí y ver cómo me relevaban del servicio. ¿Y optó por el escuadrón? Pensé que podía superar. ¿A cuántos hombres muertos pensaba dejar antes de superarlo? Lo intenté. ¿Cómo lo intenta ahora? ¿Con una botella? Es fácil para usted hablar. Fácil. ¿Cree que nunca he perdido a un hombre porque cometí un error? No es lo mismo. Estoy vivo, ellos muertos. La única diferencia entre usted y yo, Cross, es que yo no he metido la cabeza en una bodega de vinos sintiendo lástima por mí mismo. Aquí. Vamos, tómela. Disfrútela mientras pueda, porque cuando regresemos yo me aseguraré de que lo pongan donde pertenece. No vamos a regresar, sargento. Nunca saldremos de esta colina. Quizá los alemanes ya vienen en camino. El alemán, el que estaba en la granja. ¿Qué hay con él? Lo dejé ir. Traté de matarlo, pero no pude. ¡Juro que lo intenté! ¡Sargento! ¡Tenemos compañía! ¿En dónde están? Tomaron cubierta justo fuera de alcance. ¿Cuántos? Por lo menos 20. Tal vez más. ¿Y qué están esperando? Escuchen. ¡Portero! ¡Abajo, abajo! ¡Aquí viene! ¡Oye, Kirby! ¡Sigue disparando!
¡Tenemos que quitarnos ese mortero! ¡Sigan disparando! Eso fue algo estúpido. Está bien, sargento. Es una buena forma. Es la única forma. Siempre habrá otra colina. Le dije que deberíamos habernos quedado en la bodega de Vimes, donde hay calma. Sacan de una colina de esa forma. Bueno, no será la última. Sargento, sargento. Sí. Eran demasiados. Lo siento, Little John. Aún tengo el marco y los pedales. Sargento. El teniente Hanley. Este es Rey Tigre. Sí, señor. Sí, señor, lo hicimos. Entendido. Y fuera. ¿Se sabe algo del escuadrón? Sí, lo lograron. Oigan, ¿qué les parece? La tormenta les ayudó. Y resultó que no nos necesitaban en terreno alto después de todo. Así es esto. Así es esto. We'll be right back.